Hey yo, este es el Big Mero y estás escuchando el Control Podcast. ¡Una bulla! Señoras y señores, tenemos un artista que viene rompiendo. Está ubicado. Bueno, quiero calentarle, dice su ubicación, tú sabes, porque el tigre, tú sabes, es un tigre. Pero de Daima, el tigre viene de Daima. Viene rompiendo. On the red. El ojo se te está oyendo en todos los callejones, todas las esquinas. Se está escuchando, está lloviendo, el chamaquito está. Magro, magro de tienda, pero viniste con un racón. Entramos loco, tú sabes, la jungla, y salimos ranqueados. Señores, aquí tenemos a Capito Santos. Capo Feliz, no me sabes, lo que es mi red. Dime, hermano, te veo rompiendo. El otro día te vi. Gracias por tenerme aquí. Te veo haciendo show en discoteca. En Diamond es obligado. Estamos cantando, los tigres quieren que Capito suba la tarima. Ya, y dime, háblame, te vi un video ahora. ¿Cómo se llama ese video? Oh, ¿qué es lo que tú dices? Saqué eso de Straight from the Trap, ¿tú me entiendes? Está en YouTube ahora mismo. Y ¿qué es lo que tú dices? Normal. Esto se está convirtiendo como un trademark. Yo no presentar a ella. Sí. Ella es Sasha, señor. Otra vez. A ver, por favor, preséntala tú a la bella Sasha, preséntala. Aquí tenemos a Sasha. Dígalo bien, dio el verdadero Diamond Talk. Sí, aquí tenemos a Sasha. No, normal, porque me entiendes. Yo háblame de ti, Capito. Dime, háblame de ti. ¿Qué te digo de ti? La primera vez que yo vi al Capito, él me tiene un flow como que yo dije, wow, es un flow heavy, porque es un flow diferente. Hay muchos flow que hay flow por ahí, que tiene su parecido, pero este es de flow diferente. La esencia de Latin Trap en Nueva York, le Capito Santo, y ahí. Rifle y pistola. Tengo rifle, si te mando tú te caes, mangue un par de libras para josear con mi compay. Si ella se pone fresca con su culo, voy a usar, el kilo voy a romper y lo vuelvo a expresar. La con él me lo pedía y yo se lo llevé. Yo siempre lo movía y volví el efecto. ¿Con quién? Contra mí, tú estás loco. Noche en el bando, yo nunca voy a estar roto. ¿Cómo? Me estoy viendo para arriba, para abajo con Yara. Tú y Yara son... Ese es mi hermanito, Dios me lo bendiga. Ese es mi hermanito, aparte de la música. Y estamos colaborando, trabajando, tú sabes, él me está guiando, yo estoy aprendiendo el negocio, porque al final tú sabes que venimos de la calle y esto lo cogimos como hobby. Esto es una pasión que yo tengo. Y gente como Yaga, gente como Don Dinero, son gente que me orientan en el negocio, ¿tú me entiendes? Porque el talento también está ahí. Dinero, sí, ¿sabes? Mi hermanito que me conoce de hace, cuando yo tenía 15 años, gracias a Murder Mook, shout out to Murder Mook, Busta wow. Rhymes, Money Ave, you know what time it is. Tú tienes tu tiempecito en la Es Dios que me mete ahí, sí. El destino es el destino, ya. Yeah. ¿Desde qué año tú estás ya metido, como decía, en la calle? Yo digo. ¿De la calle, o sea, la calle? La calle. ¿Cómo te lo explico? Bueno, yo comencé a vender hielo. ¡Ay, ¡Tócala! No, porque yo lo cogí como un hobby. Yo a los 13 uno comenzó, tú sabes, la hierba no es nada. Ya eso, yo he sido una persona que siempre veo el futuro, ¿tú me entiendes? Y, mami, eso no es nada, a mi mamá. Y yo comencé a vender hielo a mi amiguito, para hacerme el shape up, para comprarme los upsells en la barbería. Tú sabes que los tigres hablan piel de mierda. ¿Qué fue, manito? No. Musical ya vamos a dejar la calle porque creo que hablé demasiado. No, está bien. Capito Santo. Normal. ¿Quién es Capito Santo? La esencia de Latin Trap. Wow. ¿Cómo se La esencia de Latin Trap es Capito Santo. Lo que ellos hablan, Capito Santo. La representación de Latin Trap. La cara de Latin Trap. Underground es Capito Santo. Nadie más. Un aplauso, señor. Pregunta por ti, señor.
Mi rey, porque yo estoy hablando y usted está aquí arriba también, mi rey, eso se puede preguntar, la historia está escrita y los resúmenes están escritos también, ¿también entiendes? Humildemente, claro. Pero, hermano, hay que decirlo. Entonces, ¿cómo se da Capito Santo? ¿Cómo se da ese nombre? ¿Quién es Capito Santo? Capito. Explícame un poco. That's a funny question. Oye, Capito. No, espérate. Coño, ¿para qué yo dije eso? Otra vez volvimos para la calle. No. Yo dije, ¿cómo le dije ese nombre Capito? No, pero no tenemos que hablar de calle. Pero, tú sabes, yo me crié embrujándome con los cocolos ya en Harlem. En Harlem y Dayton. ¿Me entiendes? Entonces, los prietos me decían Pablo. Porque yo era, tú sabes, latino. No había mucho, yo estaba en una escuela, en middle school. Yo fui a la escuela elementary y high school aquí arriba, en Alto Manhattan, pero middle school yo cogí fue para Harlem. Yo había como dos panos en la escuela entera. ¿Tú me entiendes? O sea, yo tuve que representar de verdad, tú sabes que eso era no bulto. O sea, yo me decían Pablo y se me quedó el nombre Capo. Y yo decía, yo no soy ningún Capo, yo soy un Capito. Y ahí fue que se quedó. Y ahí comenzó Capito Santo. Por mi expresión, como te digo, espiritual también. ¿Tú hacías música alguna vez? Yo siempre he hecho música. Yo siempre he querido música. Siempre. Pero tiene que haber una etapa que fue. Pero no, el nombre no vino. El nombre no vino de que, oh, tú vas a ser rapero, tu nombre es Capito. ¿Me entiendes? Yeah. No es así, sino. Ok, Capito. O sea, tú hacer música vino antes del nombre Capito. Claro. Me decían Savage. Me decían Savage. ¿Y siempre tú cantabas en español? No, comencé en inglés. Shout out to Big Cousin Entertainment, Billy Madison, Ray Bosco. Yeah. Big Cousin Entertainment. Big Cousin Entertainment. Y por ahí me llega una fuente de información. De producción. Por ahí, los satélites. Me acaban de informar. Ay, ay, ay. Que hay una firma. Eso es algo nuevo, lo más reciente. Oh, shout out to Chris Gotti, Adventure Music. Estamos trabajando con ellos a nivel de distribución digital. Mira, Chris Gotti, tú me estás haciendo. The sí. Burning Ja Rule y todo eso. Bueno, sí, yo no. Ashanti, bueno, sí, yo no sé exactamente, pero Chris Gotti, The sí, Adventures Chris Music. Gotti, yo no estoy asociado con Murder Inc. de ninguna manera. No, diablo, lo está aclarando. No, yo no estoy. Lo está aclarando, no, señores, no. No. Yo no estoy asociado con. Porque hay que decirlo, yo no estoy asociado con Murder Inc. Shout out to Murder Inc. ¿Tú me entiendes? Que Dios lo bendiga. Pero yo estoy asociado con Chris Gotti y Don Dinero, abajo de distribución digital. Y 717 Production, ¿tú me entiendes? Que está bajo de la umbrella de Rock Nation. Okay. Y estamos trabajando un proyecto para subir la carrera ya, traer los proyectos para Rock Nation. ¿Y qué otro proyecto tú tienes? Estoy trabajando. Aparte de Rifle. Rifle y ¿tú no hiciste video, ese pintura? No, nunca le llegué a hacer video porque yo lo ya, eso fue los Tigres. Yo, loco, ¿qué? Saca música. ¿Tú me entiendes? Yo lo cogí, Sarato Flores, que es mi productor y mi ingeniero, y cogimos un trozo de canciones y la metimos en un tape. Yo tengo muchísimas canciones. Yo lo que no me enfoco, por eso te hablé de Yaga y de Dinero, que son gente que me orientan en el negocio. Porque yo grabo. Entonces, ¿tú me entiendes? No hago nada. Pero cogimos Rifle y Pistola, está en el proyecto que se llama Capo Veli, que viene siendo mi segundo mixtape. Mi primer mixtape es El Triunfo. Le hicimos como 200 copias, nos fuimos para Miami. Lo dimos para allá, hicimos show, Calle 8, y nunca lo saqué en ninguna. Digitalmente nunca lo saqué. Saqué Capo Veli y ahora voy a sacar Capo Veli volumen 2, que ya vivimos antes del año nuevo, estoy sacando eso con video y todo, que es lo que tú dices, viene siendo parte de ese proyecto, que ya tengo el video. Ese video ya normal, que en el blog, que yo estaba ahí, Jux, dale para acá, Sarato Jux, dale para acá, vamos un video. Y lo hicimos de ahí el video. ¿Qué es lo que tú dices? Y también tengo un proyecto que se llama Presidentes Muertos, que es dedicado clásico al hip hop. ¿Me entiendes? Lo hace una para la cultura, vamos a decir. Presidente muerto. Presidente decir muerto. Dinero. Yeah, dead president. Porque el dinero está en los. Exactamente. Yo solo quiero Benjamin. Okay. You know what I'm saying? So, eso es lo que vamos a hacer ahora con eso. Yeah. Esos son B clásicos solamente de Jay-Z. Shout out to my Rock Nation family, Gordo Rock. Puso. Aparte de todo, mi hermano. Sí. ¿Qué se basa tu forma de darle oído a la música? ¿En qué tú te metes? ¿Qué estilo para tu oír música? Yo escucho lo que. Me imagino que trap en inglés, ¿no? No. Yo escucho una variedad de música amplia, loco. Yo escucho
Yo me encanta la música. Yo escribo, hasta yo te quiero hacer una bachata, bro. ¿Tú me entiendes? Lo que yo estoy haciendo ahora, que estoy sacando solamente MC Trap, es porque te digo, es la esencia del trap, es la verdad que hay que decir ahora. ¿Me entiendes? Lo que has vivido. Yo estoy bien cerca de lo que yo he vivido ahora mismo. En terms of time range, ¿no sé? So, I gotta get it on my chest now. Tengo que sacarlo ahora. Yeah. ¿Me entiendes? Pero yo tengo música diferente. Yo te escribo un R&B, una balada, hasta vallenato. Vallenato, ¿cómo es que se dice? Vallenato. No, como en Colombia, bueno, vamos a... Yeah, normal. So, yo escucho mucha música, bro. ¿Quiénes son tus artistas favoritos? En español o en inglés. Dame dos artistas en español y dos artistas en inglés. En español, Tego. ¿Me entiendes? Y Canserbero, rest in peace, Canserbero. La variedad de Tego Calde. Yeah, Canserbero, en inglés. Es que yo soy vegetariano. Diría Tupac y Future. Tupac and Future? Yeah. Future, that's interesting. Yeah. Ya, los Tupac y Future. ¿Verdad? Como que. Que es la combinación. Pero es que yo soy joven, bro. ¿Me entiendes? Ya yo cuando yo estaba creciendo, ya Tupac estaba muerto, pero su música tuvo una influencia en mí bien grande por su verdad. Por eso es que Capo Valley, ¿tú me entiendes? Y Future ya viene representando el nuevo género, uno tiene que adaptarse, ¿tú me entiendes? Mm. It's love, baby. It's all wavy, baby. All of it. Stop playing with me. Él tiene un swag que está dripping out. All of it, baby. All of that machine. ¿Cómo se siente que ya tú tienes esa ventaja de ser de Diamond, de donde vienen ya todos los fuertes, los raperos? De Nueva York, me siento bendecido, bro. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, Dios me pone a mí en lugares y con personas que mucha gente y muchos artistas quisieran estar al lado de esas personas y esas oportunidades. Y por eso yo me quillo también conmigo mismo, porque yo digo, hay que cogerlo más en serio. Pero bendecido, Dios es bueno. Y no importa quién tú seas, loco, cuando Dios tiene algo para ti o tú tienes tu destino, las cosas se hacen a sí mismo, ¿tú me entiendes? Amén. Las cosas se dan, porque se dan. Nadie puede bloquear. ¿Cómo? Nadie puede bloquear tu bendición. ¿Tú me entiendes? So, yeah, bro. Gracias a Dios estamos aquí. Diamond, que es lo. Tú sabes, lo más lírico. Tú eres de Diamond. Yo soy de Harlem y de Diamond. Porque hay gente que dice, no, que Diamond. No, Diamond. Yo me crié en Harlem y me crié en Diamond. Washington, que Washington High, Diamond. ¿Me entiendes? La familia mía todavía está en Dayton. Mm. Y todavía está en Harlem. Yeah. ¿Me entiendes? El abuelo mío tuvo 34 hijos. ¿El abuelo tuyo? No, pues no había negro. Rest in peace, Juan García. Él salía a las 3 de la mañana. Dije, a ver la vaca. Yeah. ¿Qué vaca era? La vecina, la maestra, la doctora. ¿Qué fue? Esa era vacacinda. Papá, pero usted es un hombre prieto y grande. Y feo, ¿qué es lo que usted tiene? Pues yo tengo una lengua dulce. Ay, Dios mío. Tranque. Oye, el viejo ratón. ¿Qué era ella? ¿La dejaste? 34, hijo. Por eso favor, saca la de duda. Mi papá tiene 16. Ah, pues tú sabes de eso. Pero no, 34 no, hijo. Y eso fue lo que él dijo que son de él, porque había padres que habían más. Pero por ahí. ¿34 nietos, hijo? Mi papá tiene 16. Por ahí vamos. Bueno, yo soy una de 16. Por ahí vamos, o sea que él sigue todo. Yo soy una de 16, sí, yo siento en el alma y ojalá que aparezca ese hermano que yo busco, que ojalá que venga por ahí, porque yo tengo en mí que quizá yo tengo un hermano mayor por ahí, yeah. Que no lo conozco. ¿Eres tú, Big Miro? ¿Nos parecemos? Eres mi hermano. ¿Hermana? Hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Eres tú? ¡Hermana! ¿Eres tú? ¡Droga! ¡Vuelva después, don Francisco! ¡Vuelva después unos comerciales, don Francisco! Como nos pasó en Corona, tú viste que el mundo es chiquito. Ya estoy. Pero yo, hablando aquí con Capito, dime, que tú crees que Capito. Hermano mío también, eres ¿puede tú. Puede ser. Eres tú. Puede ser. ¿Te parece, güey? Sí, estamos como que linda. Ahora, Sánchez anda buscando a su hermano. Ya, vamos a tener que hacer una, tú sabes, una recolecta de información. ¿Por qué tú bajas la boca cuando hablas con ella? ¿Cómo así? No, porque yo. Ese que es funny. Más Celsius. No. Ustedes son terribles, ¿no? ¿Tú vas a caer atrás del tigre? No, no, no. Dígame, no. Dígame. Entonces, ¿qué era? Tú ya. ¿De qué? Ella te dijo que tú ya
de ya de chupa y en el movimiento de, sí, de reggaetón y vaina. Oh, ¿cómo? Pero ahí viene Tego. Porque tú sabes que no, oye, oiga, los boricuas, un saludo, porque uno creció escuchando reggaetón, ¿me entiendes? Y el dembow. Y el dembow y vaina. Right. No, pero el que sabe, sabe que hubo mucha influencia dominicana en el reggaetón, el Unitón, ¿tú me entiendes? Un par de gente bacana. ¿Tu ídolo es Tego? Tego fue, yo estaba en Mets Stadium con el tío mío. Y él puso ese álbum de Tego, la vaina. Oh, man. Y yo hice así, fue. Entonces, eso fue, loco. Ahí fue que yo le cogí el amor a la música latina. Me identifiqué, lo sentí en mi vena, ya. Tú me entiendes, la tambora, ¿qué fue? ¿Dónde tú vas? Tú eres de aquí. Tego me hizo eso a mí. Pero claro que el reggaetón viene siendo Don Omar. No sé. El rey del reggaetón. Daddy Yankee, claro. Esas son las cabezas. Cuando yo era más bonito, me dicen que yo me parecía a Daddy Yankee. ¿Tú ves? Claro, yeah. Daddy Yankee, Sara de Daddy Yankee. Esos son los tigres, claro. Pero que Tego fue mi influencia. Que ya, loco, tú eres... Tú sabes que tú creciendo en Nueva York, por eso que yo digo siempre 809-212, uno, hay muchos chamaquitos que pierden su cultura, que no hablan ni español, loco. No hablan español. No hablan chapeado. No hablan... Hasta yo tengo mi acento neoyorquino, pero yo hablo español. ¿Tú me entiendes? So, Tego me jaló, ven acá, ¿me entiendes? Musicalmente, y me quedé ahí. Y yo quería escribir rap en español. Después de ahí, yo sentía que ese era mi destino, ese era mi calling, y nadie me sacaba de ahí. No, pero hablo en inglés, no me hablé de eso. Se identificó con un latino él cuando escuchó a Tego Calderón por la primera vez. Wow. O sea, ya ahí fue que ahí te agarró, fue. Tego. Wow. A mí, y también Don Dinero, bro, ¿tú me entiendes? Porque Don Dinero en ese tiempo era uno de los primeros artistas latinos. So, ya cuando, pero como yo escuché a Tego primero, después yo comencé a buscarlo, ¿tú me entiendes? Yo escuchaba también a Dinero, que es un cubano, que era el primero a pegarse, yeah, ¿verdad? Acuerdo, so, por eso fue que Murder Mook, yo estaba en el bloque haciendo lo que uno hace, ¿tú me entiendes? Y Murder Mook me dio yo campo. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que uno hace? No, jangueando. Bueno. Jugando dominó. ¿Cómo es? Sentado en la sillita. Exacto. Yeah, entonces él me dice a mí. Un saludo a Guariboa. Un saludo a Guariboa, mi hermanito. ¿Qué lo que? Pero que venga de su carita aquí, Guariboa. Ven, saluda aquí a la cámara. Y dije, no. Guariboa no me quiere que ya. Que nos salude a nosotros. Yo, ¿por qué no dice eso? No, él no me quiere ya. Si ese es de nosotros, ese es de tu hermano. ¿Tú me entiendes? Ese de nosotros, Capito, ¿cómo estás? Ese de nosotros, somos full. Oye. Está bien, está bien. Gracias a Dios, mi hermanito. Bendiciones, sigamos trabajando. Estamos bien, estamos bien. Gracias, mi hermanito. Gracias. Todos los raperos duros de Nueva York. Gracias, mi hermano. Apoyalo, enfócate y mete mano para que represente. Traten de proyectar todo lo que están haciendo, traten de trabajarlo bien y de enfocarse, que es lo más importante en el movimiento de Nueva York. Necesitamos nosotros enfocarnos de una manera bacana, porque el futuro es brillante, como ahora, entonces tenemos que hacerlo todo. Pero trabajando, lo que está haciendo todo el mundo, hagan su trabajo, que la vaina va a venir para atrás. Díselo allá, mira, allá. La vaina va a venir para atrás, tienen que seguir trabajando. Siéntase orgulloso de ser latino, de ser dominicano. Al final estamos aquí, ready. FK. Sarato FK, Sarato Marcel Mali, Guariboa. De corazón, estamos aquí, Nueva York, la manzana, ya ahí. Pile mordida. Para que tú veas, mira el amor que tenemos, mira, tenemos activos. No, claro, Guari viene siendo, yo conozco a Guari ya hace mucho tiempo, a Tori, Sarato de Revelaciones, soy parte de ese proyecto de Revelaciones. Y Tori era un tigre también. Oye, Tori tuvo mucha influencia en mí también. También es uno. Sarato, Tori, La Cassette, Revelaciones, que viene un proyecto bueno con él. Bien. Yeah. ¿Y aquí, dónde yo veo a Capito? Like, en un año aquí, o dos. Bueno, donde Dios me lleve,
Pero estamos trabajando. Latin Grammy. Yo lo veo ahí en Salsa con Fuego. No. No. Versus Square Garden, ¿qué fue? No, está bien. Oakley Center. Prudential Center. No, yo en verdad, loco, te lo juro, loco, mira, loco, yo tengo problemas, loco, pero yo me siento encima del movimiento. Yo me siento que yo voy a ser una de la cara del movimiento, una leyenda en esto. Yo soy una leyenda joven, bro. Yo me siento en mi corazón, lo siento. Yeah. No por decir que yo voy a ser una de las personas que va a ser una de las leyendas. ¿Tú me entiendes? No, tú tienes tu flow. Tienes tu flow. No, amén. Es lo importante. Porque cuando tú tienes tu flow, que tú dominas y se separa, tú me entiendes, tú tienes tu propia vaina. Como que todos los raperos son, como yo lo he dicho antes, son superhéroes. O somos los X-Men. Tú tienes tu propio poder. ¿Tú me entiendes? Tu flow es tu poder. Exacto. ¿Tú me entiendes? Amén. So, yo lo que te quiero decir es que tú sigas para adelante, tú me entiendes, que sigas metiendo. Yo aquí sembraste un fanático, tú me entiendes, yo también me gustó mucho. Gracias. Hoy necesitamos a Capito aquí porque quiero que todo el mundo vea lo que viene, el impacto que va a dar. Wow. ¿Tú me entiendes? Wow. ¿Tú me entiendes? That's my heart. I want to try wow. 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 You gotta start that war. Yeah, that's what it's at. That una camisa que diga war. Yeah. Hey. Shout out to my white old nigga. Shout out to my son Boogie, Louis. Sabes que lo que. Right here, but what's good? My son Flawless. Un saludo a mi manito Flawless. Ese que hace la pita. Él hace pita. Él me hace. ¿Cómo es? He engineered my shit. Oh, shit. Él es mi otra mitad en la música. Yo y el bolsillo récord. Oye. Cotilla Record. No, no, hablando claro, el chamaco tiene su talento, va a romper y él no habla por hablar. No, oye, esa es la media mitad de mi carrera musical. Un aplauso para los normal. Entonces, mi hermano, ¿tienes alguna pregunta aquí para el hombre? Que me está como mirando ella, como yo, ¿me va a dejar hablar? Bueno, no estábamos hablando cuando nos sentamos antes de que las cámaras se prendieran. ¿Y por qué no me quita el sombrero cuando la mira ella? ¿Qué pasa? Yo, bro, I'm a fly nigga, bro. You feel me? Él no me dio un piropo a mí, ese piropió él mismo. Él mismo, él mismo. No, es que tú no puedes ser hermano. Es que la estoy analizando porque puede ser mi hermana. Hay un dicho que dice: yo contigo me quito el sombrero. Pero nos parecemos, nos parecemos. Yo soy un caballero, soy de Santiago los Caballeros. No, shit. Bravo, ni baje. No me te he preguntado eso. De mi baje, Gurabo. Ok, digo todos esos lugares por esto, porque yo me crié aquí, pero cuando yo vivía allá desde chamaquito, vivía en El Ensueño, la calle 13. ¿Tú me entiendes? A ver, va. Un área monumental. Mira, por ahí es, loco. Sí, fui a Genaro Pérez. Él es de por mi baje. Se retiro. ¿Ah? El retiro segundo soy. Retiro de ahí mismo. Ese después la abuela mía compró una casa en mi baje. Pero la familia mía es así, todos los desgraciados y todos los maiditos son de Gurabo. Maiditos. Todos los maiditos. Son de Gurabo. Todos los primos míos están allá. Normal. Somos de Santiago, por eso fue que yo les caí bien, porque lo conocemos. Él es hermano mío. Yo soy un caballero, ¿sí? Mami, mi amor, mi hermosito lindo. Pues mira, y yo soy. Ya que estamos en eso, ¿qué clase de música? ¿Tú oyes música como romántica? De todo. De todo, yo hago toda esa vaina, ¿Cuál es la canción esa culpable? Me gusta esa canción. ¿Quién es la que la canta? No, es la balada. Ah. Martín, algo, qué sé yo. ¿Cómo que se llama esa canción? Espérate, ¿dónde está esa canción? Espérate. Yo la estoy escuchando, culpable, la estoy escuchando culpable, mucho. Culpable. Me gusta esa canción. Le estamos dando una payola súper, pero vamos a. Culpable, MT, Manuel Turizo. Manuel Turizo, ok. ¿Me entiendes? Oh, y uno de los artistas míos favoritos, el diablo favorito. De todos los tiempos, espérate, es Ricardo Arjona. No, pero Dios, tú me estás tirando unos nombres. Ya, es Ricardo Arjona. Yo escuchaba a Alejandro Sanz, Ricardo Arjona, que Ricardo Arjona viene siendo, oye, top 5, dead or alive, filosofía, normal. Alejandro. Pingüinos en la cama, ¿supiste esa canción? Ah. Oh, ¿cómo? Ah, pues fue frío. ¿Qué? Lo que pasó ahí fue frío. Oh. Pingüinos en la cama. Y no te pierdas mi próximo tema. Pingüinos en la cama. Yo quiero grabarlo. Exacto. Quiero una canción tuya. Oh.
No, tranquilo, que eso ya tú lo dijiste en vivo, ya tengo que. Normal, porque yo no tengo vergüenza. Ya eso quedó ahí, ¿no? Vamos a setear, no es lo que vamos a hacer. Vamos a setear un día de esto. Tú sabes. Oye, primero, tú estabas. Para los que no siguen el movimiento, lo que son es que vienen de Mickey Mouse, así, después cuando el puente está hecho y todo lo demás. En lo que son lambones, los que quieren nada más brillar. Y quieren hacerse pensar que son de que verdaderos tigres, gorilas, y que son los del final. Yo soy león, entonces. Usted es una fucking leyenda, mi hermano. Oye, primero estaba ahí cuando se creó el puente entre la música latina y americana. Oye, mi canto. ¿Usted es verdad que son hermanos? Yeah. Dije americana al mismo tiempo. Oye, mi canto, que eso fue. Boricua. El que sabe de eso y lo siente en su alma, como yo siento la música en mi alma, sabe qué es lo que es con esa canción. Que esa canción fue oye, que. Oye, mi canto. Yeah. ¿Cómo está? Oye mi canto. Normal, oye ya. Oye mi canto. 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 Que en ese tiempo. ¿Cómo te digo? ¿Qué año fue ese? Ven acá, pero. Espérate, ¿qué año fue? Bueno, pero yo voy a mezclar, yo estoy viviendo de eso. ¿Qué es lo que va a mezclar? Usted te va a mezclar. ¿Qué año fue ese, loco? Oye mi canto. 2003. 2003, ok, pum. Pero había una mujer espérate. Y después. Yeah. Pero espérate, tú ves, esa canción, ¿cómo te digo? El reggaetón estaba todavía como está el Latin Trap hoy en día. ¿Sí o no? Claro. Esa canción hizo así, que el reggaetón hizo así. Reconocieron lo que es lo latino. Gracias por venir. Y yo tenía un maldito orgullo cuando este tigre tenía la bandera dominicana ahí. Porque antes, cuando tú eres hispano, mamá decía, yo, tú eres puertorriqueño, tú eres boricua, tú eres boricua. Exacto. Todo el mundo decía, tú eres boricua. Yo tuve que ir. Yeah. Tuve que hacer un tatuaje de Juan Pablo Duarte. Sí, ya, yo te metí, eso es lo que tenía que hacer. Mira, Sasha me estaba preguntando que, ¿por qué yo me puse esta camisa en el TV? Yeah. Because I was the first Dominican in it. You know what I'm saying? Look, history. Oh. Los Mickey Mouse no saben eso. Dime a yo quiero de eso. TV, no, no. Bichi, también, que es solamente de Moreno, tú sabes, Bichi. Eso es suyo, lo vas a hacer entero. Entonces, gracias, mi marido. Vamos a dar salud. De nada, marido. Vamos a dar una salud ahí. Pero tú me entiendes ya, que los chamaquitos no saben eso. Y pueden, chamaquitos pueden tener 40 años y no saben eso. Pase momento. Oye, ¿te gustó la canción esa con la que están hablando de Cardi B y Alfa? De Cardi B y el Alfa. Es un logro, manito. La gente ha convertido, lo que yo he dicho es que la gente ha convertido, en los medios, especialmente dominicanos, se ha convertido la música en política. Papá, deja que la gente fluya. Eso es arte. Deja que haga su música, sus colaboraciones. Al que le guste, al que no, no. Apoye, porque es un junte para la historia. Cardi B está en el mercado americano y es dominicano. ¿Tú me entiendes? Y eso... El producto de esa canción hizo que Cardi B de su boca dijera que quiere ver a sus hermanos dominicanos en los Latin Grammy, quiere verlo crecer. Un aplauso. Ahora, ¿por qué están convirtiendo la música en política? Es música. Hay millones de gente que le gusta, hay millones de gente que no. No hay que criticar tanto. Claro. ¿Tú me entiendes? Pan con salami, ¿qué importa? Yo soy tu papi. Tú eres mi mami. Yo soy tu papi. Es tu tripeo. El otro día yo estaba en un coro. Antes de oye. El otro día yo estaba en un coro. Y lo primero que las mujeres me pidieron en el carro fue ponme mami, mami. ¿Tú me entiendes? Son los tigres. Oye, los tigres escuchan lo que las mujeres escuchan. Yay. Pero él estaba en Arizona. Y él, tú eres mi papi. Todo el mundo estaba genial. A mí me gusta la canción. ¿Cómo que va? Eso es arte. Tú eres mi papi, papi. Pero que eso, de eso vienen cosas buenas, de eso vienen cosas muy buenas, de eso vienen, eso es una mata, es una semilla, eso viene, eso hace que, de ahí también, mira, Sarato Chelocha y Fatboy SC, que vienen también con una canción, ya el puente se está, es una pieza para el puente, como te dije, ya tú hiciste un puente antes. De 2003. Y se cruzaron pilas gente. Ahora viene el del rap. Viene, porque viene. Es que eso es inevitable. Latin Trap es una cultura.
Estamos, el Latin Trap lo que es simplemente es música del punto, pero es la cultura latina en los Estados Unidos expresándose en español. Hay que porque ya tenemos que haga otra canción con Cardi, ¿no? El Alfa que se cuide, que Dios no, lo bendiga. Yo me imagino, Alfa se puede cuidar ya. El Alfa, oye, el Alfa está todo. El Alfa está bacano. Me encanta su manera de hacer su negocio. Está frío. El mayor, no, a foco mayor, a like mayor. Sí. Pero el mayor me tripea también. Pila también. Que el mayor puede romper también. ¿Me entiendes? Oh, yeah. Que se cuide todo y que se abrigue. No, lo que pasa es que la gente lo que tiene muy fuerte. Sí, venimos lindo. Tiene que seguir trabajando y lo de uno viene, porque si el mayor pum viene a pum, mañana graba una canción, la otra semana puede ser eso. Exacto, y no hay que criticar tanto. Solo que hay que seguir buscándola, hay que buscar. Hoy nosotros como un pueblo, como una cultura, tenemos, sí, tenemos que apoyar el artista dominicano, el arte, la música. Es parte de la fundación de la cultura y de la civilización. ¿Cómo es? ¿Tú me entiendes? Porque esa palabra civilización. Civilización. De la cultura de los indios. ¿Tú me entiendes? Mira, en la República Dominicana hace falta el teatro. ¿Tú me entiendes? El teatro es algo que se necesita en la República Dominicana. Wow, yo nunca había oído eso. Sí. No me lo esperaba tú hablando de eso. Bro, yo soy. Este capítulo uno es underrated. Inmortal nunca va a morir. Inmortal nunca va a morir. Se necesita, tú me entiendes, hay que apoyar al artista y no lo hagan, no crean el arte en una política, es arte, la política es política, que esos ladrones se quedan allá, esto es música y arte, apoyen lo que les guste y lo que no les gusta no lo escuchen. Y ya. Si no te gustó esa canción que dije, Alfa, no la escuches. No la escuches. No como pan con salami. Ya. Exacto. Ya. No, come arroz con huevo. Ella te está mirando hace rato. Dime, mi amor, excusa. Dime, mi reina linda. Está loca para preguntarte algo. Quítamela. Espérate, ¿me miro para acá? Déjame mirar para acá, entonces. Dime ahora, mira. Te pregunto, ¿por qué tú crees que se le hace tan difícil a los artistas urbanos salir de la calle después que se pegan? Why is it so hard to leave the streets? Espérate, ¿cómo se dio el mal paso? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la mayoría de los artistas urbanos no son de la calle. Un aplauso, pues. Todo el que quiere ser de la calle. Y la jornada. Tú tienes que entender que los raperos quieren ser como los. Wow. Espérate. Okay. Los raperos quieren ser como los Dope Boys. ¿Me entiendes? El rapero quiere ser como el tigre que estás. Que está duro en la calle, ¿tú me entiendes? Como uno está lindísimo y los tigres que lo que igual, y eso es normalmente orgánico. Esa es la imagen que hay, que adoro. Esa es la imagen que quieren. Cuando tú estás chimaquito, ¿tú me entiendes? Tú puedes tener un trabajo en el supermercado, tú estás caminando para tu casa y tú ves los jodedores en la esquina, ¿tú me entiendes? El carro bacano, la chori le frena, ¿tú me entiendes? Uno es durísimo. ¿Y por qué tú lo miras y así? No, la chori le frena, que yo soy una chori. Mira, entonces lo que pasa es esto, dame terminar, porque eso me gusta esa pregunta. La mayoría de los urbanos no son de la calle, y lo que pasa es cuando cogen esa luz y tienen ese dinerito, que Dios lo bendiga, porque todo el mundo tiene derecho a vivir como le dé su maldita gana, ellos ahí cogen y se la quieren, ahora quieren meterse en el barrio. Tú ves, a mí tú me das eso, yo voy a salir de aquí. Rápido, como un cohete. Ellos quieren estar en la calle, nosotros queremos salir. We said that on record too. Yeah, yo tengo una canción que yo digo eso. Ellos quieren entrarse en la calle, nosotros queremos salir. ¿Tú me entiendes? Nosotros queremos, claro que yo nunca voy a dejar, yo voy a visitar. ¿Me entiendes? Pero ahora mismo yo no me paro en mi bloque. Yo paro y me voy de una vez, yo quiero estar, ¿dónde está fulano? Yo quiero estar networking, yo quiero estar donde está mi futuro, mi carrera. ¿Tú me entiendes? So, eso es lo que pasa, ellos cogen y se buscan su dinerito, ahora yo puedo buscar ese mojo de dos, hermanito, porque tú ves, uno tiene todo y váyase de ahí, paró. Hasta que lo cacha. Y hay gente también que sí son de ahí, y la razón por qué se quedan en la calle, ignorancia. Mira, hermano mío, yo quiero oírte freestyle. I would love that. ¿Cómo? ¿Sin beat o con beat? Bueno, tenemos el human beatbox, señor. No, es que los beatbox de Meiro son como. Como latino. ¿No entiendes? Old school. Son como beatbox. El juegato con los ojos verdes. UC40, si ellos quieren verme.
Y tú sorry, ella jura que ella quiere ver, quiere mi ñema y mi ñema solo quiere ver. Soy boy, I'm the boy, soy es. Fuma hierba, vende droga de los tres. Y la renta hay que pagarla todos los meses. El que se ponga lo bañamos con los pez. Ese es mi tribu, él te mata por un cheque. Tiene el cañón, tiene grano, tiene F. Y no importa lo que sea, él lo mueve. Yo lo respaldo con la alca y con la 9. Hey, sorry, con todo el efectivo. Llama Big Baby, ya eso está listo. Y no hable mucho de My Hitters with the Rico. I got the plug como voy en Puerto Rico. Si me deportan, yo me voy para Puerto Rico. Yo estoy joseando aquí para hacerme rico. Para comprar una hacienda y llenarla de pe... Ay, parce, ay, sorry. Pase dinero a que me clase con los dos. Tenemos el puente del Caribe, oh, sorry. Dije mucho. Capo, cállate. Mejor invierte tu dinero con los árabes. Mejor compro todos mis rifles de los árabes. Y si me tiran, yo te juro que ellos van a ver. Unos gorilas en una cara, ¿va? Está bien. Shout out to my nigga. Shout out to my son Yaga, shout out to Jimmy, que son míos. Shout out to la H, que lo que papa. Ya, eso es normal. How do your fans find you on Instagram? ¿Cómo la gente te puede encontrar? En Instagram, es Capito Santo, Capito con K de kilómetro. Capito K-A-P-I-T-O Santo. S-A-N. Coño, lo dije en inglés. Sí, yo no, no, está bien. Sí, pero te somos Santos. No, pero Santos. Santos. No, Santos. 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 Sí, Capito Santo. O sea, que primo no puede ser primo. A ver. Cabrón, oye. Y fue. Y YouTube, recientemente abrió un canal de YouTube, Capo Belli TV. Capo Belli. Capo Belli, que es lo que es el primo. Capo Belli. Yo solo quiero Benjamín, Oh. Yo solo quiero Benjamín, Yo solo quiero pegar. Así me pueden encontrar. Estamos en, ¿cómo te digo? En Instagram. Y estamos en YouTube. Ya pronto, pronto, con Dios en adelante, gracias a Adventure Music, vamos a tener todas mis canciones en todas las plataformas digitales. Spotify, todas. iTunes. Ahora mismo pueden encontrar en SoundCloud, YouTube y ahí par de canciones en iTunes, pero por eso fue mi razón en aceptar el contrato de Chris Gotti. Yo tenía ya un año sentándome pensándolo por las afiliaciones callejeras. O sea que no te desesperaste. No estoy interesado en la vida de una. Mi historia está escrita. ¿Tú me entiendes? So, ya pronto podían disfrutar de mi música en todas las plataformas digitales. La esencia de Latin Trap. Mi hermano, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias personalmente. Porque acá, porque tú estás hablando, loco. Y acá, pero tú estás como muy entretenido. ¿Qué le está pasando? Yo no sé. ¿Cómo es que se llama? Sarita. Mira, pero te va a calentar así. Sasha. Yo dije Sarita. Pues como te dije, quiero darte las gracias por venir hoy a nuestro. Te deseamos lo mejor. Veo algo grande en ti. Gracias, man. Tiene un futuro eficaz. Uf. Muy bien. Es una palabra grande. Algo, ¿sabes qué es lo que esperamos? Con positividad siempre por dentro. Sí. Con un corazón siempre positivo. Lo volví a decir de nuevo, pero diferente. Gracias por venir, hermano. Desde tu casa. Y espero la parte 2 y 3. Aquí en el control. Uf. Amén. Gracias, mi hermano. Se el estudio que para allá vamos. Normal, vieron eso, live. Gracias, amigo. Te lo agradezco del corazón, mi hermanito. Ah, ¿quiere mandar un saludo a alguien? Yo sí le quiero mandar un saludo. Yo a mandé. Champs, que son los padres de nosotros. Drink Champs, ahora te Norris, hermanito, que también estaba en el puente. Ese mismo. Uy. Que me puso aquí. Control Podcast. FLK Music. FLK Music. Yo ya Music. SPK. SPK, Sarate la Mafia, Culo, César, DJ Lobo. Culo, ¿qué va acá? ¿Quién se llama? Baca la Hunch. Tranquilo. ¿Quién se llama Culo? Tranquilo. Fuerte. Sarate my son, Big Baby.
Sara to my nigga Flawless. No, pero ya está todo ya. ¿Y cuándo estuvo? Yo, loco, ¿qué fue, loco? Y los que se quedaron. Hey, yo, este es el Big Nilo. Y estás escuchando el Control Podcast. ¡Una bulla!